Bueno, mi esker behin berriz. Thank you very much. I will proceed in English. I will be chairing this second panel where we will have Professor Montserrat Guibernau and Professor Carmen Inerarity. The first speaker then is Montserrat Guibernau. She is a PhD in social and political theory at King's College, Cambridge, and professor of politics at Queen Mary University in London from 2005 till 2016. Currently, she has a visiting fellowship at the Department of Politics and International Relations of the University of Cambridge, member of the Management Council at the Canada Blanche Center at the LSE. And the recent publication, and with this I will just let her the room for the speak, is Identidad, Pertenencia, Solidaridad y Libertad en las Sociedades Modernas, that you could actually find there in the entrance of the room in case you want to get an exemplar. So, Professor Guibernau, you have the word. Thanks a lot for being here. Good morning, everybody. It is a real pleasure for me to be here after receiving the invitation from Professor Daniel Inerarity. It's very, very nice to be here with friends and to be in a place in which I see that we are discussing quite unusual topics. I don't know how it would go back. The topics that we've been talking about today here and the type of topics that I'm exposed to when I am at the Department of Politics and International Relations. I can tell you that there is quite a gap, I think, in the themes and the way in which things are understood and approached. Today, first of all, say that I'm very grateful. And I would like to thank you for inviting me to be here today and to present. My objective is to explain the rise of the radical right. When I say that I'm talking about the rise of the radical right, I can say that, of course, I have been doing some readings, but I have also carried out fieldwork on the radical right, and I've done fieldwork in the south of Italy, in Norway, and also in Austria. This is the type of work that I have already completed, but it's going to continue and evolve. My objective is to explain the rise of the radical right. To explain means that I'm trying to understand why people act and behave in a particular way within a particular environment. And in my presentation, when talking about the radical right, it's not only describing to you what I think are the key features of the radical right. I would like to go further than that. What I would like to do is that at the end of this meeting today, we are prepared to take action. To take action because I think that what the radical right offers today is a potentially very dangerous challenge that could end up with democracy and democratization. And I think that it's important to understand this and bear it in mind when we are discussing these topics. It's very easy to talk about all this in a safe environment, but outside, things look different, and attitudes are different. And there is a fight between opposing and contrasting views of life and also different ideology and political discourses that are not
the usual discourses that we can find when we all talk in environments which are, let's say, the differences in the different aspects are easier. Hmm? But I'm just going to start now and say that, okay, the radical right and its reasons for its emergence, what I would like to be developing today. And in terms of the reasons for the emergence of the radical right, I've got three different reasons. First of all, economic insecurity. I think that economic insecurity and uncertainty in everyday life has brought about rapid social and economic changes. Also, we are living at a time when there is a technological revolution that has restructured the world economy, prompting the end of a bipolar division of the world between the Soviet Union and the US. The time in which we are living now also has a sharp division between elites and those unemployed, and feeling vulnerable, really vulnerable. They fear immigrants and they feel resentment. For me, resentment is one of the most poisonous feelings that people can have, but I see that resentment is growing, at least in the environment within which I get more exposure. I understand that maybe you have different views of it, but for me, these attitudes against immigration, I find them real, and it's very easy to be dogmatic about all this. But resentment breeds difference and breeds ultimately violence. And this is something that I see in our society. Resentment takes place and acts towards both the state and society. I'm talking about the people who are unemployed, the people who find themselves vulnerable, the people that are completely dependent on others, the people that become invisible in many aspects of life. Invisible because they are not skillful enough, or they don't have the means and the ways for moving up in the social ladder, or because they didn't have had the opportunity of having a good education. And if all this has to do with economic insecurity and this idea of resentment, ultimately what this is doing is promoting inequality. Inequality applied to different scenarios, and inequality referred to different, has different meanings according to people. Because even in here, in this room here, this inequality, we may guess what inequality means, but usually I find that people, and I'm included in that, we look outside. Inequality is outside, at least the most, you know, the most vulnerable are always in a picture or in an iPhone or in a message. But do we really know what all this is about when the situation is fundamentally and dramatically difficult for the life of individuals? I leave it here, and I would say that my concern in this is inequality,
types of inequality, how to deal with inequality, and what are the consequences of inequality for people. And the age of the person makes a difference. And the possibilities that this person has had also make a difference. So from this economic insecurity, I would say, I would move on to cultural anxiety. What do I mean by this? In our society, tradition becomes obsolete because tradition is what we always do. Tradition is what we always do. But what happens when tradition changes constantly? If everything is constantly changing, then where do we stop? Or do we stop? Or not at all? So, tradition is the past, but tradition, to be meaningful, has to be updated all the time. Otherwise, it will fail and be unable to respond to the questions and to the challenges of my next point, which is cultural anxiety. Culture is very important, and cultural anxiety refers to a growing divide between those competent to move around and benefit from living in the global age. The citizens of the world don't usually experience much cultural anxiety, but people lower down do experience anxiety because they can see that all the premises that were building their own world are breaking down, and they cannot see what is the replacement for that. This generates cultural anxiety, and again, this refers to a growing divide between those who have more opportunities and other people who are staying in the margins. This also includes the Americanization of language and culture worldwide. And it is precisely in this context that social class and education matters, and they matter a lot. Probably some of you, or many of you, know all the anxieties that, for example, young people, when they have to pass these final exams to see whether they qualify or not, they are exposed to that. But what we see in our universities too is people who have really a lot of money that they can spend by buying a degree or doing something quite close to buying a degree. Maybe it's better to put it this way. So is this one of the situations that changes the life of people? People invest a lot of money on their children's having good education because this is something that makes a difference for their life chances and something that defines the future. And not everybody can access the grants and can access this other way of living, this other life. Inequality is pervasive and significant. I think that at present, we are witnessing greater diversity than ever before. And this poses unprecedented challenges to indigenous cultures, as well as social cohesion. Social cohesion is one of the question mark, one of the greater challenges for current societies. Growing hostility and mistrust towards alien is
on the rise. We can see our societies, and I would say that, well, I identify with a society that's my society, the one closer to me, which is British society. So I could say that between giving this talk in the environment here today at San Telmo and the giving the same talk but in another setting makes a huge difference in itself, because the approach is substantially different. I can also say that the media contributes to an image of erosion of democracy. The media is here all the time. Tweets, or I've never done a tweet myself. I feel quite proud of it, but I know this is not going to be like this for very long, because there are all these pressures. I don't know about you, maybe there are some of you who never tweet anything. All right, well, I don't feel that I'm the only one, so I think that's an important thing. But you should be aware that we are to become obsolete very soon, because even now we are already the past, because things have moved forward. And this sense of moving forward, what does it do? Well, what that does basically is this erosion of democracy while evolving into a tabloid of low culture, unable to better individuals. We are giving individuals, or the majority of individuals are exposed to very low culture. And today, I would say that we've got a lack of ethics, lack of values that have become non-fashionable and sometimes not nameable, because this is not appropriate. And after just thinking about the consequences of that and how democracy is being eroded and used once and again for different purposes. It is precisely in this context that I just described you that the radical right talks and emphasizes ethnic nationalism and the need to preserve national identity against foreign influences. But we all know that these objectives of the new radical right are not possible, it's not possible to sustain them in the long term, because society is changing at a pace which is a lot faster than what we imagine and not what we are aware of even. So cultural anxiety exists. We don't recognize our own societies as ours because they have changed so much. And this process is to become more and more acute with time. If the first point I mentioned was economic insecurity, the second is cultural anxiety, the third is political alienation. I locate the beginning of this idea of political alienation in the 1990s, ascendance of neoliberalism and neoconservatism in the United States of America, a movement that then spread to Europe. And this has partly contributed to radicalization. At national level, I think it's very important the lack of trust in politicians and the political system alike as one of the main sources of alienation. Having said this, only very briefly sketching these points, I now would like to move on into the ideology and the discourse of the radical right. The new radical right is different from traditional fascism, and it accepts the rules of parliamentary democracy.
at least on paper. Now I've got this page with the at least on paper repeated quite a few times, because one of the main challenges of talking about the radical right is that they defend, they are actually right in some instances. And for many people, they are the only ones that are giving them a response. We love Donald Trump one day. The followers of Donald Trump have gone up, and we are still in the same place, probably being left in the margins. It's a different debate, I acknowledge that. It's a different debate, but there is a connection here, because radical right parties defend themselves as the defenders of the lowest of the low classes. They are there, and because they haven't been there for that long, if I may say so, nobody or not many people are able to go against them. It's early days. So the radical right and radical right parties come here and I don't know, for example, doing field work in Greece. Well, the radical right was wanted and respected in Athens specifically when they would go and help the elderly to go and get their monthly payment and collect it, when they would go and buy goods for elderly people. And they were radical right, but the people didn't have anyone else who would support them, and they did it, and they are still doing it. So the radical right is a very difficult phenomenon to deal with, really, because you can always be confronted with, okay, they are bad, but are they that bad? Or bad for whom? And bad for how long? To move forward, the new radical right parties portray themselves as defenders of those citizens who, in their view, have become vulnerable and marginalized within their own societies. They have been taken over by migrants and aliens, and they resent this. So we are finding resentment again in here. Is people who are unhappy, people who have been left on the side of society. And now, just to make it quite brief, we've got another element, which is the power of the radical right to promote a fresh message that's appealing to many people. Remember what happened in the United Kingdom with Nigel Farage. Everybody laughed, or many people laughed at Nigel Farage, the possibility of him becoming, you know, a politician, a real politician. And then, okay, he collected 2 million votes, not in the last election, the one before that one, yeah? The one before last. And what are the features of the radical right? The radical right defines itself as against corruption and affecting Western democracies. It's anti-elite and in favor of common sense of the people, so they are populist. They are also anti-establishment and in favor of democratic reform, at least on paper, because I read all the manifests in different countries and all that, and we've got that. So we've got anti-establishment and in favor of democratic reform, at least on paper. They defend some kind of hyper-democracy because they want to be the purest of the pure. And we still don't know whether this is possible or not,
100%. And this is why we've got this kind of uncertainty. But they defend some kind of hyperdemocracy, as I was telling you, and programmatically, the new radical right stands in favor of a radical regeneration of democracy. So they are proud of being the ones that are going to clean the space and deal with the real people, with those that are seriously marginalized and who would never come to a session like this. How do we face it? It's not easy at all. In here, we've got this idea, the radical right, the demos as opposed to the elite. And what else is on the hands of the radical right? Well, in a nutshell, the radical right stands against corruption, against multiculturalism, against affirmative action, against political correctness, something that we have suffered quite a lot in the UK, I can tell you that. And they also stand in favor of this hyper-democracy that I was mentioning just a while ago. The radical right, shifting interest, is anti-immigration. Not anti-all immigration. Is anti those that are considered too different, those that cannot be trusted, those that don't belong, those that are a problem. So, and this is never completely clear. Identity matters to them. Yes, identity is crucial because identity tells you who you can trust and who you cannot trust. And this makes a huge difference. And those that are considered too different or regarded as posing a cultural threat should not be included in the group. And this is the way it works. The objective of the radical right is to eliminate Islamic fundamentalism and the expansion of Islam in Europe. And they tell you so. And this is something that actually works because there are conventions in different parts of the European Union that we had different conventions in which you could go and see this. And you can see that there is a parallel life, a parallel world that we may not know, but which is there and is very powerful and is targeting some people who are responding to this. The radical right defends Western values and the so-called national principle. National principle means you go to the doctor, you are ill, okay, well, if you are one of the citizens, you have priority. It's like going in an easy jet flight when they say priority boarding. I don't know, not many of you go Ryanair, though I can see that too. Anyway. But the radical right, what it also does is stands against cultural mixing and hybridization, and it's also against assimilation. Often, but not always, the national preference principle is presented as part and parcel of a wider project of white resistance or cultural nativism to protect what is described as an endangered European identity. This is an important point because the radical right is expanding, and at the moment, we've got expansion and is general in Europe. Places like Germany, for example, is a very important area where these people can even celebrate different gatherings in which they talk about and defend these issues. But of course,
I think that we need to strongly consider that political cultures within the European Union are different, have different values, and they are subject to contrasting views depending on the countries that we are studying. So I think that in Europe we are confronted with different views of democracy. And these different views of democracy sometimes generate a fundamental clash of civilization between different citizens. At the moment, I cannot predict what's going to be the future, but I can only say that with the current growth of the interests of the radical right and their activism, and also with the idea of going further and exploring further and gaining strength in and becoming normalized, the radical right is damaging democracy in a very serious way. This is why at the beginning of the talk I was telling you that my objective was not only to tell you about the specific definitions of what the radical right is about, but my objective is to try to make you aware of, maybe you are already aware of, but that we should be aware of, that we can, there is no room for complacency here, because this is a very serious challenge to Europe, and our future depends on the ways in which we act. And I think that this is something that we need to act upon. This is why I invite you to act upon this, if you feel that's proper and acceptable to you. Thank you. Well, thank you very much. Muchas gracias, Montse, for this great and appealing presentation. Now we will have the answer or the comment by Professor Carmen Inerarity. She has told me that she will be doing the presentation in Spanish, so those of you who are not familiar with Spanish, you may get the translator if you feel that you need it. Carmen Inerarity es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, con premio extraordinario de fin de carrera. Ha desarrollado su actividad como investigadora en diversas universidades europeas, donde ha obtenido becas de investigación, pero su carrera principalmente como docente e investigadora ha estado centrada en el Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, donde ha sido profesora titular desde el año 2008 en Sociología, y es la responsable del grupo de investigación Política, Identidad y Cultura, que tan al hilo de este evento viene. Y entre sus publicaciones múltiples, entre las recientes, cabría destacar Ciudadanía, Integración y Universalismo, Análisis y Evaluación Normativa de los Programas de Integración Cívica en Alemania y Francia desde una perspectiva liberal, o, por ejemplo, La inclusión del otro en Francia y Alemania, el debate sobre el velo islámico. Insisto, entre una muy amplia gama de publicaciones vinculadas con la temática de este evento. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ander. Bueno, lo primero de todo, gracias también a Globernance por, no solo por haberme invitado a participar en este simposio, en esta reunión, sino sobre todo por el hecho de haberlo organizado, ¿no? Porque, como decía Montserrat, creo que no se trata solamente de una cuestión que exija la reflexión, sino que de alguna manera tenemos que prepararnos para la acción, ¿no? Que me ha sonado un poco como una llamada, pero efectivamente creo que tiene toda la razón, ¿no? Aquí se plantean muchísimas cuestiones muy interesantes desde el punto de vista
quizá de la teoría social, pero que también invita a la acción. Aquí se ha hablado de cohesión social, se ha hablado de qué es lo que no, del patriotismo constitucional, se ha hablado de qué es lo que nos mantiene unidos, que al final es la base de toda la sociedad, de la religión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo también agradezco, ¿no?, a las personas de Globernance el que hayáis organizado un evento que nos permite reflexionar, intercambiar conocimientos, investigaciones sobre este tipo de cuestiones tan relevantes en la actualidad. Y yo quería focalizar la discusión en cuatro puntos. Algunos los ha mencionado Montse, pero yo no me voy a plegar a la letra de lo que ella ha dicho. Ya se lo he comentado antes. Además, voy a introducir un par de cuestiones nuevas que me parecían, bueno, a mí por lo menos me parecían interesantes. También de cara a la discusión posterior, una de ellas es la inseguridad económica como una de las causas del ascenso de la extrema derecha. Una segunda cuestión sobre la que quiero hablar es el tema de esa defensa de la identidad y de los valores europeos. Y aquí, conectando también con lo que ha salido en la primera sesión acerca de ese, decía también Alexander, ¿no?, que podíamos estar todo el día hablando de qué significaba la secularización. Y también Sergio ha distinguido, ¿no?, hay diferentes sentidos. Quería hacer dentro de esa defensa de la identidad y los valores europeos, quería hacer también una especial referencia a la secularización como algo específico también de Europa y que pensamos que tenemos que defender, ¿no?, que está en riesgo. Un tercer punto sería las elecciones británicas, además aprovechando que ella las ha vivido. Y el cuarto punto sería la debilidad de la extrema derecha en España, ¿no?, que también a mí me parece que es un tema digno de estudio y, bueno, no hay una respuesta unívoca. Probablemente no podremos llegar a una respuesta única, ¿no?, de por qué la extrema derecha, dándose todas las circunstancias, por qué la extrema derecha tiene tan poca fuerza en España. Bien, respecto al tema de la inseguridad, es verdad que has hablado de la crisis económica y la inseguridad como una de las causas que está en la base del ascenso de la extrema derecha. Y yo ahí quería también plantear una cuestión, ¿no?, porque si eso es verdad, y yo desde luego estoy plenamente convencida de que es así, también por todos de la forma que tú has argumentado tan bien, ¿no? Porque, claro, en ese caso sí que tendríamos que encontrar una mayor presencia de este tipo de partidos en los países que han sido más castigados por la crisis, como puede ser Portugal, como puede ser Irlanda o como puede ser España, ¿no? Y, sin embargo, lo que nos encontramos es que justamente en países que económicamente están mucho mejor que nosotros, como puede ser Francia o como puede ser Alemania, tenemos a partidos como el Frente Nacional o como Alternativa por Alemania que no hace nada más que ganar votos. Bueno, ahora el Frente Nacional en las últimas elecciones, pero quizás será un poco por el efecto Macron, ¿no? Pero bueno, junto a ello también, un poco vinculado con esta cuestión, yo quería también plantear si esa fuerza de la extrema derecha no estará también vinculada de alguna forma con la crisis de la socialdemocracia en Europa, que ahora mismo pues está, yo creo que en su suelo electoral, ¿no?, el suelo electoral, ¿no?, los niveles más bajos de apoyo electoral de los últimos 70 años. Y quizá, yo también lo planteo, ¿no?, quizá una de las razones de esa crisis de la socialdemocracia pueda estar en que no ha sido capaz de ofrecer una salida alternativa a la crisis, ¿no?, y más allá de lo que es las políticas de austeridad, ¿no?, una salida alternativa y que de alguna manera pudiera haber proporcionado una protección a esos vulnerables de los que hablaba antes también Montse, ¿no?, esos vulnerables, esas personas que han sido especialmente, se han visto especialmente afectadas por la crisis. Este hecho, de alguna manera, pienso que ha dejado como un hueco, un espacio político libre que se han apresurado a ocupar estos partidos de extrema derecha, que se presentan a sí mismos, incluso a la vez, ¿no?, eso es una paradoja de la extrema derecha, ¿no?, que a la vez que mantienen un discurso neoliberal y lo económico, pero al mismo tiempo se presentan a sí mismos como los defensores de los débiles, los defensores de los vulnerables.
Bien, defensores, ¿no? Defensores de la gente, también el populismo, ¿no? Defensores de la gente frente a dos tipos de enemigos. Enemigos dentro de nuestras fronteras, que es la clase política, y enemigos fuera de nuestras fronteras, que son los inmigrantes. Bien, respecto al segundo, punto que quería mencionar, ese miedo, ¿no?, por la desaparición de la cultura y la defensa de los valores europeos, quería, como decía antes, hacer una referencia especial al tema de la secularidad, ¿no? Y es cierto que para la extrema derecha la cultura se ha convertido en la base de esa identidad nacional que hay que proteger, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el Frente Nacional, una de las consignas del Frente Nacional es el imperativo de la identidad, ¿no? Es una especie de imperativo categórico, ¿no?, el imperativo de la identidad. Esa cultura es lo que ellos consideran que es como el rasgo definitivo de lo que es nacional, de lo que es nuestro, de lo que es auténtico y de lo que hay que defender, lo que hay que reafirmar frente a esa presencia de los extranjeros. Presencia de los extranjeros que es percibida, además, en términos multiculturales, Por eso, también una de las expresiones que aparece en el programa electoral de Alternativa para Alemania dice expresamente, no se han inventado ellos el tema, sino que está ahí en la opinión pública alemana desde hace unos cuantos años, ¿no? Dicen, más o menos, ¿no?, la cultura predominante alemana en lugar del multiculturalismo. Esto en alemán rima, pero bueno, no sé traducir la rima tal cual al reproducir en castellano. Bien, esa defensa de la identidad se basa en una idea de Europa o del propio país como, bueno, pues una identidad homogénea y estática, ¿no? Por eso también Alexander esta mañana se refería a ese tópico, ¿no?, también tan discutido en la opinión pública alemana, ¿no? Dice expresamente Alternativa por Alemania, dice el Islam no pertenece a Alemania y lo dice en contra de hace poco, ¿no?, Angela Merkel, refiriéndose también a Christian Wulff en el año 2010, ¿no?, que es el que introduce este tema con motivo de la conmemoración del aniversario de la reunificación de Alemania, y con lo cual, bueno, pues se genera un debate tremendo en la sociedad de Alemania. Es decir, defienden esa idea de la identidad europea o de la identidad alemana como algo totalmente homogéneo y algo que bebe solamente de los orígenes grecorromanos y que no se ha visto para nada afectada por la presencia durante, en algunos casos, bastante tiempo de población con un bagaje cultural totalmente diferente, ¿no?, a esas raíces grecorromanas. Lo que ocurre también es que en los años 80 se hablaba esa estigmatización de los inmigrantes, sobre todo tenía un contenido social, ¿no? Se hablaba de los inmigrantes como un peligro social y, sin embargo, con el cambio de siglo, esa cuestión social de la inmigración y de la integración se ha convertido en una cuestión de identidad, ¿no? Una cuestión de identidad. Y desde entonces el rechazo que genera, que genera la población inmigrante, sobre todo se refiere a los inmigrantes religiosamente peligrosos, ¿no?, o que son portadores de una religión que no solamente es ajena a la europea, ajena a la occidental, sino que además en muchas ocasiones es contraria a los valores que sustentan las democracias occidentales. Y esto es verdad y es especialmente, sale especialmente a la, o aflora especialmente en un contexto como el nuestro, que está caracterizado por la crisis social, por la precariedad, por el desempleo y, lo que me parece que es bastante importante, la crisis de las instituciones que en otro tiempo nos han servido para garantizar la cohesión social. Por ejemplo, el sistema educativo, que ya no es una pasarela automática para acceder al mercado de trabajo, o los sindicatos, o los partidos políticos, instituciones mediadoras, instituciones que permitían
la cohesión social, la integración social, pero los partidos que los percibimos como instituciones que han olvidado su carácter mediador, instituciones que han pasado de representar nuestros intereses a representar sus intereses, no instituciones autorreferenciales. Bien, en ese contexto también de precariedad que acabo de comentar, también se abre especialmente camino, Carla, ese discurso de la preferencia nacional, al que antes ha aludido también Montserrat, ¿no? Esa preferencia nacional. Primero, los de casa. Es decir, se impone la idea de que el Estado, de alguna manera, pertenece a los ciudadanos que somos los de aquí de toda la vida. Y somos los que realmente estamos legitimados para reclamar las prestaciones del Estado de bienestar, una beca, una ayuda social de cualquier tipo. Bien, la extrema derecha enfatiza una concepción étnica de la identidad a pesar de su continua alusión a valores cívicos, como puede ser el propio secularismo o la neutralidad del Estado. Además, esto es así incluso en Francia, que es como el prototipo de país basado en valores cívicos. Y sí que es cierto que algunos de los partidos extremistas como que han dado un paso más allá, ¿no? Desde la afirmación en sus programas de esa defensa de la secularización a incluir referencias explícitas a la defensa del cristianismo como un rasgo que define la identidad de este país o como un rasgo que define la identidad de Europa y que hay que defender frente a esa amenaza que supone el Islam. Lo dice claramente Alternativa por Alemania, ¿no? Dice, esta cultura se deriva de tres fuentes. La primera de ellas son las tradiciones religiosas del cristianismo. El FPO en Austria dice también, ¿no? El cristianismo, que es el fundamento de Europa. Bueno, pero más allá de esas referencias expresas al cristianismo, en todos ellos sí que se insiste con muchísima fuerza en la protección, la defensa de esa secularidad como un atributo que define la identidad de Europa, como un valor fundamental de la identidad europea. Y sí que es verdad que todas las democracias occidentales respetan y protegen la práctica privada de la religión, incluso la religión islámica, bueno, pues en consecuencia también del compromiso los valores constitucionales que también salían antes, ¿no? La protección de los derechos individuales. Pero lo que causa rechazo, lo que causa sospecha, recelo, es la práctica pública y colectiva del Islam. Son esas demandas de acomodo en el espacio público, no la religión en sí, sino esas demandas de acomodo en el espacio público, lo que es percibido como el otro, frente al que hay que defenderse, el otro que puede suponer una amenaza a la secularidad europea. Por eso aquí, en Europa, estamos asistiendo en los últimos años a la introducción de medidas que son bastante restrictivas, ¿no? Bastante restrictivas respecto, por ejemplo, a los símbolos religiosos. Incluso aunque el compromiso de las democracias occidentales con los derechos humanos, con la igualdad, con la libertad, con el universalismo también de la Ilustración, tendría que haber llevado a garantizar a esas personas los mismos derechos y la protección en la misma medida de los derechos y de la libertad religiosa en la misma medida que se protege la libertad religiosa y los derechos de la comunidad o del grupo mayoritario. Y quizá la razón de esa tendencia a adoptar medidas restrictivas pueda estar en que, pienso yo, ¿no?, que lo que ha ocurrido en Europa en todos los debates que en relación, concretamente, por ejemplo, en relación con el velo islámico, ahí se puede observar cómo se ha pasado de una concepción de la neutralidad o de la separación política-religión, la secularización, como algo de carácter procedimental, como un medio, como un mecanismo que sirve para garantizar la igualdad, que sirve para garantizar la libertad, para proteger las libertades individuales. Cada vez se observa que se insiste más
en la secularidad como un rasgo específico de la identidad europea y que hay que defender frente a amenazas. O sea, es como una transmutación de un procedimiento, de algo de carácter procedimental, en algo de carácter identitario, dentro de esa defensa que se hace de la propia identidad, entra también la secularidad como un rasgo que nos define. Esto se ve de manera muy clara en el caso de Francia, que en la propia Constitución, cuando dice, bueno, ¿qué es Francia? En el primer artículo, Francia es una república democrática, no sé qué, no sé qué, y laica, que es la versión local de la neutralidad del Estado. No sé cómo voy de tiempo, perdón, porque no... Bien, ese cambio que me parece a mí que se ha producido en los debates en Europa sobre estos temas, al final, claro, luego se traduce en medidas que tienen efectos excluyentes, ¿no?, respecto a determinadas poblaciones, a determinados grupos, incluso aunque se adopte un lenguaje universalista como es el lenguaje de la secularización. Bueno, en relación con las elecciones británicas, yo también quería plantear aquí una cuestión, porque es verdad que el clima en el que se han celebrado, bueno, pues aunque es verdad que los sondeos no decían eso, pero el clima era, al final era un contexto que favorecía, o sea, que le venía fenomenal a la extrema derecha, ¿no? Favorecía también que, bueno, todo el mundo está, esto es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces se está generando la necesidad de alguien que venga a poner orden, de alguien que limite la inmigración, porque con la inmigración, que es lo que viene, gente que no solo no va a ser leal a los valores, a los valores británicos, sino que encima supone un ataque, ¿no? Está atentando contra nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, pues pese a lo que podía parecer, y que además incluso, bueno, pues Theresa May adoptó también la versión como más severa del Brexit, lo cual también podía de alguna manera favorecer, o ese enough is enough, ¿no? Y vamos a revisar la Human Rights Act, ¿no?, para ver si recortamos los derechos en Gran Bretaña. Quiero decir que incluso aunque nos encontramos en un contexto en el que afloran los valores típicos de la extrema derecha, curiosamente, los antiguos votantes del UKIP, a donde han ido, no es al Partido Conservador, que ha hecho suyos algunos de los temas típicos de la extrema derecha, sino que donde han ido, han sido o han vuelto, es al Partido Laborista. Bueno, a mí yo había una paradoja que no sé si tienes algo, si nos podrías luego comentar alguna cosa, ¿no? Bien, y ya el último punto, con esto ya termino, lo digo muy brevemente, ¿no? Y es la debilidad de la extrema derecha en España. Así que es verdad que aquí se han apuntado varias causas, ¿no?, para explicar este fenómeno. Algunas de las explicaciones tienen que ver con el sistema de partidos. Nosotros tenemos un sistema electoral que dificulta tremendamente la aparición de nuevos partidos. Y además, como es tan difícil, pues nadie lo intenta, porque hay tantas barreras y tantos mecanismos que favorecen el bipartidismo que para qué vamos a formar otro partido. Otras razones apuntan a que aquí todavía la memoria de la dictadura pues está muy presente, es muy reciente, y eso de alguna manera es como una especie de freno, ¿no?, que limita el que emerjan partidos que podamos identificarlos, ¿no?, con aquello de lo que hemos pasado hace muy, muy poco. Pero sí que es verdad que España ha sufrido, es un país que ha sufrido las consecuencias de la crisis, que se han traducido en unas tremendas desigualdades sociales, y sin embargo esas consecuencias de la crisis económica, incluso el enfado de la gente, que ha sido tan grande que no solamente ha salido a la calle, sino que ha roto esas instituciones que impedían la aparición de nuevos partidos, y se ha roto, de hecho, el sistema bipartidista a partir de las elecciones europeas del año 2014, y sin embargo, aquí, ese descontento de la gente solamente se ha canalizado por la izquierda y no por la derecha, cuando todo parecía apuntar a que era el momento, el clima era lo oportuno. Yo ahí también lanzo una idea, y es que si, como hemos visto, el tema de la identidad, la defensa de la identidad, es uno de los emblemas de la extrema derecha, quizá el tema de que la identidad es una cuestión no resuelta en España,
quizá podría estar actuando un poco como a modo de muro de contención que impide que haya un partido que se erija a sí mismo en el defensor de esa identidad hispana, digamos. Es decir, primero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué es esa identidad que supuestamente está en peligro por la presencia de inmigrantes, sobre todo de origen musulmán, en España, y cuál es el contenido de esa identidad que tenemos que defender. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Pues ahora toca el momento del debate para el que tenemos unos 15-20 minutos. Me voy a conceder el privilegio del moderador de hacer la primera pregunta para que podáis ir preparando las vuestras. La haré en inglés, o sí, la haré en inglés porque era el idioma del evento. The question is for Monse. You have said that there is a hidden world in Europe of radical right that might be, maybe it's not that visible in for many people, and you said that for some that we are here. I guess that you are mentioning like the liberal mainstream thought. It's not that visible, the fact that there are these radical right movements and actions and reunions and so on. And I was wondering which should be the role of the media in this sense, because on Twitter, for instance, regarding the UKIP, there was a campaign saying complaining about how the BBC was giving a lot of voice to Neil Farage, and I was wondering whether this is something that from the point of view of civility or of how tolerant a society should be, which should be the standpoint, particularly of public media regarding this far right, should be civilized it so that we are more aware and fight it better, or should be somehow diminished their public presence, or which should be your account. Well. Okay, I think that the role of the media is something that we cannot control. At the very same time, when we cannot control it, we are forced to give constantly some kind of opinions and defend some of these specific ideas. The role of the media for me, I mean, it's not my area of expertise, the media, fine. But what I can say is that the media is probably the strongest power that we have now, an expected power, a power that's difficult to identify, a power that we don't know where it is. I would like to invite you to come with me to see what Foucault would respond to your question rather than my own. Because we seem to have all these different elements all together moving around, but without, let's say, firming in one place and then moving forward. So I don't know if this is a good response for you, but I find that the current situation, politics are fluctuating all the time in this. Muchas gracias. Quería aportar una pregunta y un matiz sobre el laicismo francés. La pregunta es que, por un lado, a veces cuando yo vengo de París y he estudiado ahí, tengo también este background cultural de la importancia, ¿no?, que tiene para la historia y para incluso la narrativa nacional para los franceses, pero en el fondo siempre hay esta sensación de que son laicos porque no hay peligro. No hay peligro sobre cuál es la religión dominante, cuál es la religión que también tiene el apoyo casi de alguna forma natural o
o subjetivo, ¿no?, de la población. Por lo tanto, hay siempre esta sensación de que el laicismo francés, bueno, pues es muy conveniente mientras no haya un competidor, ¿no?, mientras no haya tampoco una competición ahí dentro. Y yo creo que el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones con François Fillon, cuando estuvo a 0,3 puntos de pasar a la segunda vuelta, y cuando nosotros veíamos los resultados sociológicos, veíamos que quien le había llevado a 0,3 puntos era Sans Coma, que es una organización, una institución altamente movilizada alrededor del ultracatolicismo o de las lógicas más religiosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿no?, ¿Cómo lo ves tú también? Y que si se puede hablar objetivamente de que somos un continente laico, ¿no?, de este apego al laicismo más allá del papel, porque las últimas tendencias o lo último que estamos viendo, por ejemplo, en Francia, es eso, ¿no? Para mí lo del caso Fillon es clamoroso, ¿no?, que de alguna forma, por primera vez, volvemos a tener un candidato en Francia que, alabando y llevando la bandera del catolicismo, sea simplemente o solo por eso, pueda llegar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la evolución de este sentimiento en el continente? Gracias. Sí que es cierto que hay diferentes regímenes de laicidad, podríamos llamarlo, distintos estilos o distintas versiones nacionales de secularización. Por ejemplo, en Alemania se habla, el equivalente a la laicidad francesa sería la neutralidad abierta. Y tanto la laicidad francesa, que lo que pretende es romper, no con el pasado religioso, sino romper, o sea, no pretende romper con el hecho religioso, perdón, sino romper con el lugar que en otros momentos de la historia ha tenido la religión en la sociedad, mientras que, o sea, eso, romper y dejarla fuera del espacio público. En el caso de Alemania, esa neutralidad abierta no es una ruptura, porque al final Alemania no ha tenido su proceso revolucionario como lo ha tenido Francia. En el caso de Alemania es como una evolución de ese pasado, y de hecho en todo el debate político en relación a este tipo de temas, ¿no?, de gestión de la diversidad cultural y religiosa, en Alemania en muchos casos sí que ha estado presente también esa idea de que Alemania es una sociedad de raíces cristianas, y no por parte de la extrema derecha, sino que incluso en las constituciones de algunos de los Länder aparece esa referencia a los valores cristianos, unos valores secularizados, o esas narrativas también religiosas que legitiman las estructuras políticas, narrativas religiosas secularizadas. Pero, claro, son distintos, digo, por traer aquí como dos modelos diferentes, ¿no? Pero en el fondo, los dos modelos, lo que tú has dicho, me he apuntado aquí la expresión, no la he tomado del todo, pero has hablado que más o menos has dicho como que están bien mientras, y creemos en ellas mientras no hay un competidor, ¿no? Y has puesto también el ejemplo de las pasadas elecciones, la importancia también de la religión como un elemento movilizador. En Alemania también ha pasado igual, ¿no? Neutralidad abierta, pero mientras no tengas una persona que además es ciudadana, o sea, el Islam no pertenece a Alemania, pero hay muchos musulmanes, desde que hemos abierto las políticas de ciudadanía, que son, o sea, que son alemanes, y son alemanes de pleno derecho, porque han accedido a la nacionalidad. Eso es lo que provoca recelo, miedo y rechazo. Entonces, son instituciones que se han diseñado en un momento determinado para un contexto social determinado, pero quizá no son adecuadas para gestionar el contexto actual, como antes salía, ¿no?, también de mayor diversidad religiosa, un contexto actual en el que salen muchos competidores a esa tradición religiosa secularizada, ¿no?, que pervive en los individuos, ¿no?, en las democracias más de nuestro entorno. Following up from your comments, if I may, just a few comments. The first one that I've got here is a comment on the Brexit, because at the end of the day, it's something that you have asked about. I think that Brexit is a protest vote at the moment, and the people feel marginalized in their own country. And
and people are, well, have been up to now, really against a society in which they are not included, they don't count. And this protest is something that they, many of the people thought that probably they could recover the past. And what they, the images of what the past was could be again redefined in the present. But this is not the case at all, because the changes are too fast in this. And what I would say here about the British elections is that, as you know, the outcome is something that was unexpected. It was something that many people, you know, they thought that Jeremy Corbyn was a completely useless person, that they know because that he had been around for a long time. This is one of the things to bear in mind here. But I can tell you that Jeremy Corbyn, with his book on Marxism and his defense of the old ways, he's managed to infuse new life into a community of people, British people, that didn't know where to turn, basically. Because Theresa May was not voted, she was given the job, and she took it as good as she, as well as she could. But come on, I mean, she didn't even bother to go to a face-to-face debate with the other candidate. That's quite weak, you say. I mean, not, doesn't give the best of impressions about what you want to do. So people started to feel that they were, they had to move beyond that. And there was a transformation. It would be very interesting if you could see a video or some images in which you see Corbyn before and Corbyn after. It's a completely different person. There was one point when he saw that he could make it. He was bored most of the time. Yeah, but then there was one point when suddenly he saw that he could actually make it. And he changed gear, and he changed the way in which he addressed the people. He left all the papers aside, and he was him. And he was selling himself. He was the product. And that sounded more genuine than the other people who went there with all these very wonderful things put together and meaning nothing for them. And that was, this is how we have, or how the process started in the United Kingdom. But there are other aspects to be taken into account on this. Because yes, protest is one of the things. Jeremy Corbyn, we'll have to see how long it takes for him to actually be on the wrong side again. I'm not being prejudiced by this, but usually it happens like this, because he's somebody who has a heavy bag in his back all the time, because he's got this baggage. He's got all these things. Many people like Corbyn now, but many people despise Corbyn now. So we don't know what's going to happen. And then in the UK, we seem to be, you know, when you go one morning and you step, your foot goes into the wrong step or something, and then this stays with you forever. Well, this is what's happening in the UK at the moment, because we seem to have all the illnesses coming to us. And the origin of everything else is Brexit. And Brexit is going, if you allow me, à la recherche du temps perdu, because that's over. You know? The Brexit, they cannot do
that they cannot redo it again. It's the past. And this is very painful and is something that we need to be confronted with. Yeah. And just see you. Well, I'll be very brief. In Spanish, pienso que la idea es que estamos hartos de diversidad. La diversidad primero fue algo, pues mira, que hacía una cierta gracia. Pero después la diversidad es un problema, cuando se toma en serio. Yo puedo decirles, por ejemplo, que en la universidad, en mi universidad, en la Queen Mary University, cuando estaba allí, pues mis alumnas venían con burka. De arriba, abajo. Llamaban a la puerta, claro, yo ya sabía cuándo tenía que venir, ¿no? Llamaban a la puerta, yo abría la puerta y ellas hacían así. Y entrábamos y clase normal, ¿de acuerdo? No es un problema, no es un problema, ni mucho menos, pero ya empezó a ser un problema en el momento en que los estudiantes estaban a favor, estaban en contra, hicieron unas acciones, luego hicieron otras acciones y claro, se complicó la escena. Por tanto, creo que lo que necesitamos es lo que se dice en inglés, el managing the situation. Alguien que pueda pues, ser creíble y tener la sensibilidad para poder ser inclusivo. Y esto, de momento, pues es complicado. Sí, porque si no, parlaré más. Sí, hay dos, tres preguntas, las voy a agrupar y os agradecería que por favor las hicierais lo más breves posibles para poder recoger todas. Daniel, ¿tenías...? Sí, vale, directamente la del público. Y me decís el nombre, por favor. Sí, es para usted la pregunta. A ver si como profesora de universidad, perdón, ha tenido también problemas como el vídeo que se hizo viral de una TEA iraní, Nayan Nermazi, que estaba en una universidad británica y los alumnos habían segregado en hombres y mujeres y le evitaron a toda costa que hablara. Si ha sufrido eso en Inglaterra, de colectivos de estudiantes musulmanes en este caso, de radicalizados, que por ejemplo que evitaban a toda costa que se hablara, por ejemplo, en ese caso era de ateísmo. Era una mujer iraní que se fue a Inglaterra, emigró y ahora es atea y da charlas sobre ateísmo. Gracias. La verdad es que no sé lo que me pregunta. No, que se ha sufrido también eso, por ejemplo, allí. Ah. Ha dicho que ya ha tenido problemas. Bueno, a ver, que alguien venga con una burka no es un problema. Más problema para ella que para mí. Porque, por ejemplo, si viene en invierno, pues perfecto, nada. Pero si viene en verano, nos estamos ahí muriendo de calor dentro de una sala muy, pero muy pequeña, con lo cual piensas, bueno, en fin, esto no ayuda tampoco al desarrollo académico ni estas cosas, ¿no? Les puede parecer una cosa marginal, pero no lo es, porque existen también en la universidad zonas, lugares, donde solo van las mujeres, otros donde solo van los hombres, incluso hay algunas actividades. Hay algunas actividades en las que las mujeres, por ejemplo, no podrán ir o ser aceptadas nunca. De momento, puede cambiar, pero sí que existe esta tensión. ¿Cómo se arregla? Pues dentro del campus hay horas específicas y espacios específicos en los que se mantiene la separación, la diversidad. Y de momento, pues, así es como funcionaban. Bueno, si no hay más preguntas y por la hora que si no se nos va a ir acumulando, vamos a proceder a clausurar este panel. Tenemos 15 minutos de descanso, con lo cual a la 1:45 os esperamos aquí y volver a agradecer, por supuesto, a la profesora Guibernau y a la profesora Inerarity su participación.